noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Conectado Entrevistas desde San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Y bueno, como todo lo bueno que se hace esperar, ¿eh? También esta noche, un poquito tarde, entramos al vivo, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿eh? Igualmente, un saludo para todos los que lo van a ver ahora en vivo, los que lo van a ver después. Así que bueno, esta noche vamos a estar, como veníamos anunciando, con Neftalí y Alisa desde México. Lo vamos a conocer. Algunos ya lo conocen, seguramente lo van a ver, van a poner algún saludo. Y otros que no lo conocen, así que lo van a conocer esta noche, poder compartir con ellos así en vivo y también poder conocerlos un poco, ¿eh? Así que vamos a hacer un par de preguntas, ya que ellos están sirviendo a Dios y así que nos van a contar un poco de su vida y lo que hacen. Y de buenas noticias, y lindas noticias que también nos van a alegrar el corazón. Así que en esta noche vamos a darle la bienvenida, sin más, a Nef y a Lisa. Hola, ¿qué ¿Cómo están? Buenas tal? noches. Hola, hola, hola David, buenas noches, buenas noches. Perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí, buenas noches. No, 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 no. Si quiere de entrada, pueden contarnos por qué empezamos ustedes, porque lo van a entender el público que dijo, no era empezaba a las 11, van a decir, entonces, bueno, estamos empezando una hora después. Si quieren contarnos, cuéntenos su versión, ¿qué pasó? Bueno, el día de ayer. Llevé a un grupo de jóvenes mayores ahí al campamento de Palabra de Vida, que está en otra provincia, en otro estado. Acá les decimos así, está en Querétaro, y el día de hoy tenía que regresar para Guadalajara, y se supone que llegaba hace 3 horas, pero por la lluvia, el tráfico, accidentes, llegué 3 horas después, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Pero vale Buenísimo, la pena. buenísimo. De verdad, gracias a Dios llegaron bien y están acá para hacer esta entrevista. Bueno, desde ya los conoces por el nombre, pero sería lindo que se presente cada uno, que nos diga dónde nació, si son de México o de otro lado, y que nos cuenten también si quieren, qué edad tienen, ¿eh? Ya vamos a ir preguntando otras cosas. Primero las Bueno, damas. yo empiezo. Buenas noches, mi nombre es Alisa Maure de Rubio. Nací cerca de Chicago, en el estado de Wisconsin, de Estados Unidos. Pude conocer a mi esposo en Argentina, entonces Argentina tiene un lugar muy importante y especial en nuestro corazón. Y tengo 35 años recién cumplidos en mayo, entonces. Gracias a Dios, aquí ya llevo casi 12 años viviendo y sirviendo a Dios también en México. Entonces, ya llevo mucho tiempo fuera de mi país, pero muy contenta de estar aquí. Wow. Muy bien, pues mi nombre es Neftalí Rubio Bonilla. Yo tengo 36 años, los cumplí hace que 3 semanas, 2 semanas, dos semanas. Y yo nací en Guadalajara, Jalisco, México. La tierra del mariachi, del tequila y de las chivas y de los tacos. Entonces, y bueno, por la gracia de Dios, pues ya tenemos aquí en Guadalajara, tenemos sirviendo aproximadamente unos 7, 8 años, ¿verdad? Más o menos, por acá andamos. Ya de entrada, para preguntarle esto, ¿cómo se formó esta pareja? Porque de Estados Unidos, de México, cuéntenos ya de entrada, yo después le voy a hacer otras preguntas específicas. Pues. Yo me fui a estudiar ahí a Buenos Aires, a Monte, al Instituto Bíblico de Palabra de Vida, Argentina, en el año de 2008, ¿sí? 2008. Sí. Y bueno, también mi esposa llegó ahí. Pero yo al programa bilingüe, porque no hablaba nada, contra Ah, apenas mira. podía hacer mi edad cuando llegué a Argentina en español. Entonces estuve 6 meses antes y ya nos unimos a estar en el mismo año del instituto juntos. Y ahí fue donde nos conocimos, nos enamoramos y me la traje a México. Ay. Pregunta, ¿qué es lo que más le impactó del uno del otro para que llegue a concretarse esto? Pues a mí, después de nuestro primer año ahí en Argentina, hicimos un viaje misionero justamente a México con varios alumnos. Éramos creo que 11 alumnos, 12 alumnos. Había argentinos, americanos, mexicanos, había de todo un poco. Y en ese viaje a mí lo que me impactó
y no quiero que suene como muy Espiritual. espiritual o algo por el estilo, pero con su español un poquito limitado y chistoso, la primera semana pues estuvimos compartiendo el evangelio casa por casa y teníamos un pacto: si salía una mujer, tenía que compartir ella. Porque Sí, me daba mucho nervio. si salía un hombre, tenía que compartir yo o uno de mis mejores amigos con el que estábamos. Éramos grupos de 3 personas. Entonces, el 90% de las mujeres de la mañana que están en México son, digo, de las personas que están son mujeres. En sus cosas, Entonces, sí. ella compartió y la verdad, sin ninguna vergüenza, sin miedo. Y eso fue lo primero que dije: mira, esta gringa sí, sí le entra duro, ¿eh? Sí, sí es entrona. Y fue algo que me gustó Sí. mucho, la verdad. Ahí en ese viaje nos conocimos bien, por decirlo, pero yo lo vi a él, siempre me llamó la atención su carácter y su forma de ser. Es muy, muy extrovertido, es muy sociable, siempre estaba con sus amigos, conviviendo en un grupo grande de personas, y es algo que a mí me gustó mucho. Lo vi cantar en el conjunto allá en Argentina y me llamó la atención desde un principio, pues. Entonces, pues lo fui conociendo más y sabiendo más de él y su firmeza también en Dios, pero eso fue como lo primero, su carisma y su carácter. Entonces, ahorita me vuelve un poco loca, pero Ahí. algo pasó. Volvimos. Ya estamos aquí. Ahí. Buenísimo. Ahí. Y seguramente algunos que lo pueden estar viendo, que los conocieron de ese tiempo, darán fe. Así que si están ahí, compartan. Comenten algo. Cuéntenos, Nef, y también de Alisa, para conocerlo a ustedes, ¿cuál es el hobby de ustedes? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué comida preferida? No sé, algo también. Sí, hobby para mí, siempre me han gustado los deportes, me gusta jugar básquetbol, Mira. también fue algo que nos unió, también me gusta cantar, no toco nada, pero Nef toca la guitarra, entonces ahí los tiene. Me gusta hacer postres como buena americana, yo creo que todas las de Estados Unidos nos damos a conocer por hacer postres. Y me gusta sentarme a tomar café y platicar. La verdad es algo que disfruto mucho salir y siempre le digo a las mujeres, tienes que saber cómo a tu amiga le gusta tomar el café. Eso es lo más importante. Mira, ahorita traigo mi cafecito. Entonces, es algo que me gusta, esos tiempos como más íntimos y estar con mis amigas así. Bueno, pues ya Espectacular. como dijo Alisa, uno de mis hobbies es la música. Ahí tengo atrás algunas Sí, guitarras, ukuleles. ahí se ven. Otro de mis hobbies también está ahí atrás, no sé si alcanzan a ver. Ah, Ahí está. su Me bici. gusta la bicicleta de montaña, hago mountain bike y obviamente otro de mis hobbies es el fútbol, ¿no? Es algo que me apasiona y es lo que Espectacular. también hemos usado mucho para poder compartir el evangelio. Entonces son esos tres: la música, el deporte y bueno, es lo que me gusta hacer en mis tiempos libres. No sé, no sé, me comentaron que son hinchas del Inter de Miami ahora que le mandamos a Messi por aquí. Mira, el Inter de Miami jugó contra mi equipo, el Cruz Azul, No. y Messi nos vacunó en el último minuto. Pero bueno, Está bien, aunque dice no que no soy fue Messi un... lover, soy Team Messi, ¿eh? Mirá, qué bueno que lo puedan disfrutar por ese lado, aquella, Claro, Messi, claro. por aquel lado. Cerquita. Y cuéntenos, bueno, ya que dijeron que un hobby que a ustedes los une, que miren que no se los comenté tampoco, ¿se animan a cantar una canción la que más le gusta a ustedes dos? No sé, la que esta canción a los dos le gustan y le gustan cantar, y yo sé que se cantan. Entonces, bueno, para que quede en el recuerdo una canción de en esta entrevista, porque sé que cantan bien ustedes. Más o menos. Tú tocabas una vez, ¿te acuerdas? ¿Cuál canción? Una que le gusta a ustedes dos. Cantamos con Pablo. Es que hace rato Hace ya no se rato que no canta. cantamos juntos, ¿eh? ¿Ah, Sí, sí? pero muchísimo no cantamos juntos. Pues, o sea, la alabanza, pues, o sea, canciones de alabanza en la iglesia, pero
pero ¿cómo se llama? Una Pero que le guste. como lo del conjunto y todo eso, como que se pasó de moda un poquito, ya no se hace tanto en la iglesia, pero el de ¿Cuál? Your Grace. Your Pero salvation. en qué tono, no sé si lo puedes tocar. Bueno, más cantamos. Le sacamos una nota. Eso le va a costar a él porque él tiene más Está apellido. bueno. Ahí Pero vamos, ahí vamos. sí, pero sí, bueno, haciendo tiempo, a ver si consigue la pista. Nomás para escuchar el tono, porque sí. Nomás para yo creo que eso sí es muy importante, como dices, el tener cosas en común es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho. Tenemos un ministerio de fútbol y aunque yo no juegue fútbol, toda mi Me vida gusta. crecí jugando deportes. Mi familia es muy de fútbol americano. Ah, mira. Hasta jugué fútbol americano de más jovencita, pero ya dije, no, ese es un deporte muy rudo. Mira, Lisa. Pero son cosas que nos ayudan y nos unen. Nos encanta sentarnos y cantar juntos. Es algo, me encanta cantar con él. Ya cuando dirige otra persona la alabanza, no me gusta tanto. Estoy muy acostumbrada a cantar con mi marido y son cosas. Es muy lindo pues tener eso en común y eso nos ayuda mucho, nos une tanto con Dios como con el uno con el otro. Entonces, creo que eso es muy importante, tener cosas en común que nos gusta hacer juntos. Ahí va, Está, se está. escuchó la música. A ver. Nomás un pedacito. Sí. Ya teníamos años que no cantábamos juntos. Muy bueno, muy bueno. No, está bien. Nos pusiste Han a sudar, ¿eh? demostrado. Dijimos, oye, Erika, Esta ¿qué es una pasó? entrevista más desestructurada que tengo, así que voy teniendo, así que me encanta, me Está encanta. bien, a veces es lo mejor. Sí, no, es una entrevista en vivo, todo puede pasar. De verdad, muchas gracias. Creo conocer al autor de esa canción, creo. Puede Sí, ser es que sí. conocida. Creo conocerlo. Nef, cuéntenos, sé que hoy por hoy están sirviendo a Dios a tiempo completo, sirven a Dios, que algo nos van a contar, pero esto de servir a Dios seguramente tuvo un inicio. Cuéntenos un poco, antes de contarnos lo que están haciendo hoy para Dios. ¿Cómo fue el hecho de ustedes conocer a Dios, a su experiencia personal, cada uno? ¿Qué les pasó? ¿Cómo llegaron a conocer? ¿Quién les habló? ¿En qué edad ustedes pudieron conocer el mensaje de Dios? Cuéntenos un poco su testimonio. Estoy yo. Tú, porque quiero encontrar mi Biblia Yo crecí para dentro decir de una familia gracias. cristiana, Ajá. pero crecí con mi abuelita. A mí, cuando estaba muy chico, me dejó mi mamá ahí, y la verdad que Ajá. fue una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado, porque mi abuelita era una mujer de Dios, una mujer de oración. Pero obviamente uno cuando creces lejos de su familia nuclear, pues sí crece con resentimientos, amarguras y muchos asuntos pendientes, ¿no? Que
que uno trae, y me rehusaba a creer en un Dios que no me dio papás. Bueno, que sí me dio una mamá, pero no papás. Y a mis 18 años, 17 años, casi para cumplir 18, yo fui a un campamento de Palabra de Vida. Ahí tenía un primo que estaba sirviendo en ese campamento, y ahí fue donde yo pude arreglar mis cuentas con Dios hasta mis 18 años. Ahí pude entender lo que Cristo hizo por mí, pude entender que estaba perdido sin Él, y eso fue un parteaguas, ¿no? De ahí mi vida empezó a tomar un rumbo diferente, y terminando ese año, fui a un viaje misionero al país de El Salvador a jugar fútbol. Ajá. Era uno de mis sueños, ¿no? Jugar fútbol en otro país. Y pude ir, y yo recuerdo que me tocó predicar el evangelio. Jugamos contra la Academia Nacional de Policía en ese momento. Nos ganaron 2-0, pero les ganamos por goliza al diablo, porque ganamos muchas almas ese día. Entonces, ese fue el momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero servirle, y si Dios lo permite, quiero usar el deporte para poder que otras personas conozcan de lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, pues eso fue. A los 18 años pude conocerle, y a los 19 pude consagrar en ese viaje mi vida a Dios, y a los, creo que 19, 20, llegué a Argentina. Entonces, rápido y cortito, ¿no? Sí. Yo crecí en un hogar también cristiano, acepté a Cristo muchas veces de niña chiquita en las escuelas bíblicas de verano, pero no fue hasta mis 15 años que realmente tomé una decisión de vivir por Cristo, y a mis 15 años yo sabía que quería servir a Dios. Mi vida cambió por completo, yo tenía muchos malos hábitos y pues muchas cosas que vamos teniendo como jovencitos, y desde mis 15 años que sabía que quería servir a Dios, pero no sabía cómo. Y pues después de muchas cosas, Dios me llevó a Argentina. Estaba convencida que ahí tenía que estar. Y en ese año, en el instituto, estaba en una clase de vida cristiana, y estaba estudiando a las 2 de la mañana después de haber tomado mucho café, pero como me costaba tanto a mí rendir los exámenes en español, porque fueron solo 7 meses de haber aprendido español, estaba estudiando en la noche, y yo sabía lo que tenía que hacer, sabía que quería servir a Dios, sabía que tenía que quedarme, pero pues me jalaba mi vida en Estados Unidos, ¿no? Es estudiar carrera, es hacer lo que todos hacen. Y pensaba ser maestra. En ese tiempo tenía un novio de casi 2 años, y pues él iba a ser pastor de jóvenes, y yo pensaba que tenía mi vida planeada, ¿no? Y Dios sabía que no, y Él me estaba llamando a servirle tiempo completo, a ser misionera, y me dio este versículo que para mí fue un versículo muy importante y quisiera compartirlo, por eso fui por mi Biblia, porque a veces se me van las palabras. Entonces es de Primera de Crónicas 28, que dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Yo sabía que Dios estaba haciendo eso conmigo, ¿no? Y sigue diciendo: si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Y si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ay, eso para mí me pegó bien duro, porque para mí era quedarme y buscar a Dios y seguirlo. O si no, era regresar a mi país y rechazarlo. Y dije, no, yo no quiero rechazarlo. Y sigue, pero tenía mucho que hacer. Tenía que cortar con mi novio en ese tiempo. Tenía que decidir tomar un camino, un camino muy diferente, y quedarme en Argentina. Eran muchos pasos muy fuertes. Y al final dice: ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Y obviamente le está hablando aquí a Salomón, pero yo lo vi como para mí, que Dios quería que yo edificara, ¿no?, su reino. Y dice: y así que anímate y pon manos a la obra. Y eso fue el versículo para mí que me dejó sin duda de que Dios me estaba llamando a servirle tiempo completo,
a seguir. El día siguiente me levanté para desayunar en el instituto bien temprano, a las 7 de la mañana, a decir, listo, aquí me voy a quedar 3 años a servir a Dios, a ser misionera. Corté con mi novio de casi 2 años y pues obviamente Dios tenía otros planes mejores para mí. Y empecé a orar porque la verdad yo no sabía dónde ni cómo ni nada más, solo que Dios me había llamado a eso y eso era todo. Entonces, pues la otra parte de la historia de México es que cuando fuimos al viaje misionero, me enamoré de México. Empecé el tercer día de orar por México. Antes de orar por él, siempre les digo a todos, empecé a orar primero por México. Dios puso el deseo de servir. Estuve 2 meses sirviendo en el viaje misionero y me enamoré del país, de la gente, de la necesidad que hay aquí en este lugar de tan grande que es México. Y pues yo pensé que, no sé, Dios me iba a llamar a la África o un lugar más lejos, ¿no? Y no, Dios me llamó al país que sigue. Pero Dios me llamó aquí y después unió nuestras vidas y la verdad fue muy claro lo que Dios fue haciendo para llamarme aquí a México. Entonces eso fue para mí, mi llamado y por qué estoy sirviendo. Qué historia de testimonio y qué historia de llamado. Ya nos contaba la historia un poco del llamado de Dios. Y cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo ahora en sí en México? ¿Están frente a alguna iglesia? ¿Están como liderando juventud? Cuéntenos un poquito, desarrollennos, ¿qué están haciendo hoy? Pues ahorita lo que estamos haciendo actualmente, estoy como pastor principal de una iglesia aquí en la ciudad de Guadalajara, pero eso tiene que tres Febrero. meses, desde febrero. Desde febrero, habla. Sí, desde febrero. Obviamente hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Estuvimos sirviendo un tiempo en Palabra de Vida como misioneros ahí con los jóvenes. Abrimos un ministerio de fútbol en ese lugar, una escuela para poder alcanzar a la comunidad en donde se encuentra el ministerio. Después de ahí nos venimos acá para Guadalajara, estuvimos en una iglesia como pastores de jóvenes y volvimos a abrir otra escuela de fútbol donde pudimos también alcanzar a la comunidad. La verdad que el fútbol es un ministerio que abre puertas de forma impresionante. Entonces, pero llegó la pandemia y tuvimos que cerrar con la escuela de fútbol y Dios también usó eso en cierta manera para movernos hacia otro lugar. Y llegamos ahí como pastores de jóvenes también. Y la idea era estar en esa iglesia 2 años para después salir y fundar una iglesia en el lugar en donde estamos ahorita viviendo, en nuestra comunidad. Guadalajara, para los que no sepan, es una ciudad de más o menos 7 millones de habitantes. Es enorme, es gigante Guadalajara. Y estamos dentro de una sección en México que se llama el Círculo del Silencio. Esta zona del Bajío es de las zonas menos evangelizadas en todo México y de las más duras, es donde menos iglesias hay. En nuestra ciudad enorme casi no hay iglesias y las que hay están concentradas en unas zonas específicas. Entonces, nuestra idea y nuestro plan era venirnos hacia el lugar donde tenemos nuestra casa ahora para poder fundar una iglesia. Pero pues Dios a veces tiene planes que uno no puede controlar, ¿no? Y pasaron ciertas circunstancias en la iglesia en la que estábamos trabajando y al final Dios en su soberanía pues dijo, no, no van a salir y se van a quedar a cargo de esta iglesia. Entonces, de ser pastores de jóvenes pasamos a ser, bueno, a yo ser el pastor principal y apenas tengo 4 o 5 meses trabajando en esta iglesia, se llama Iglesia Vida, si nos quieren buscar en las redes sociales, Iglesia Sí, Vida, en Guadalajara. Entonces, pues ahí estamos trabajando hace pues 5 o 6 meses y la verdad que ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Hemos trabajado casi toda nuestra vida con jóvenes. sí. Entonces, ahora es, sí, con jóvenes, pero también con otros procesos y otras problemáticas. Pero pues así es Dios, ¿no? Y lo que entendimos es que quizás nosotros por este momento no vamos a plantar, pero gracias a Dios tenemos gente dentro de nuestra iglesia joven que tiene el deseo de también plantar. Entonces vimos, como Alicia quizás ahorita pues habló de Salomón, yo puedo ver cómo
Dios le dijo a David, no, sabes que tú no vas a ser el templo, lo va a ser tu hijo. Entonces puede ser que conmigo Dios está haciendo lo mismo, ¿no? Tú no vas a plantar por ahora, vas a estar acá, pero tú vas a poner una base para que de ese lugar salgan más chavos y pues puedan plantar iglesias, que es lo que estamos ahora trabajando. Qué lindo. Me hiciste acordarlo, como ustedes también hicieron viajes misioneros a diferentes partes, qué lindo sería que también vengan gente de afuera a apoyarlos por una semana, dos meses, un mes también, ¿no? Y poder estar sembrando la palabra con ustedes, sería lindísimo, ¿no? Que vayan contingente de otros países. Las puertas están abiertas, ¿eh? Sí. Nosotros, ustedes digan rana y si saltamos. Ajá. Al año recibimos grupos. Mira qué lindo. Hace una semana se fueron 22 chavos, entonces nosotros estamos puestísimos. Sí. Buscamos la forma. Nos claro que sí, mucho. Nos encanta. Es más, en nuestra propia casa construimos arriba un departamento privado para todos los que vienen. Nuestra casa nunca está vacía, ¿verdad? Entonces, vienen chavos, vienen misioneros, entonces estaría genial, la verdad. Lugar ahí. Claro. Bueno, ahí tienen, que escuchen la entrevista, tienen las redes, tienen sus redes. Claro que sí, que nos contacten. Si quieren, se contactan internamente, si alguien quiere contactarse con usted y comentarle o planear algo. Bueno, dijiste hace rato de familia. Ustedes tienen un testimonio para contarnos, porque ustedes son familias, ¿no? Y sí. ¿Tienen hijos? Cuenten un poco eso. Sí. Voy a eso es mi parte. Sí, nosotros, creo que sí lo comenté, que nosotros tenemos 11 años de casados, y Dios no nos ha permitido tener hijos. Y fue algo, ha sido una historia muy larga, obviamente a través de 11 años, y he compartido mucho también a través de mis redes sociales. Si quieren seguir nuestra historia desde un principio, ahí tengo muchos posts. Bueno, casi siempre, si voy a poner algo, tiene algo que ver con eso, con el ministerio. Pero nos enteramos a los 5 años de casados que, pues, ambos tenemos un problema, tanto Nef como yo, de no poder tener hijos. Y eso nos dijeron que no podíamos, y la única forma era a través de un procedimiento que se llama el in vitro. Y en ese tiempo yo, la verdad, yo ni sabía que existía infertilidad, no había enterado mucho, oraba, y como éramos jóvenes, yo decía, pues ya, pronto vendrá el bebé, pronto vendrá, y pues no venía. Entonces empezamos a hacer estudios, pero yo me cerré mucho a hacer cualquier otra cosa, porque no sabía qué hacer, y lo comparto con el mismo... con ese mismo deseo de que si hay una pareja ahí que está teniendo problemas o que a lo mejor está pasando por lo mismo, que puedan entender que no están solos y que no es algo raro, que sí hay otras personas que pasan por lo mismo. De hecho, hay muchos, pero muchas veces no lo compartimos. Como es algo que duele, la verdad, el hecho de saber de que a lo mejor no puedes tener hijos, lo guardas y no lo compartes. Y yo, la verdad, con Dios, tuve que luchar mucho con Dios, y llegué a un momento a decir, bueno, en el tiempo de Dios, ¿no? Pero después yo decía, pero estoy dispuesta a no tener hijos. Y sí me costó varios años y varias luchas con Dios llegar a ese momento. Y me acuerdo que fue en una conferencia donde yo le decía a Dios, pero ¿por qué me vas a dar el deseo de ser mamá? ¿Por qué me vas a crear como mujer que quiere tener hijos, que quiere tener familia, pero no me lo permites, ¿no? Y eso fue unos años después que seguíamos sin poder tener hijos. Y Dios me mostró que mi historia no es mi historia, que mi historia es su historia, de su gloria, y Él está escribiendo. Y yo soy un pedacitito, así un puntito en la historia que Él está escribiendo. Y esa historia es muy grande y más allá que mi propia vida y que mis propios deseos aún, ¿no? Y a muchas personas nos pasan cosas que nos decepcionan o que nos duelen en la vida. Y eso me mostró Dios, que mi historia es mucho más grande que tener o no tener hijos, porque Él está escribiendo mi historia y todo es para su gloria. Entonces, gracias a Dios, en ese tiempo Él sanó y calmó mi corazón.
Pero claro, todavía yo oraba y decía, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si vamos a tener o no tener hijos. Y seguimos casi 5 años más, ¿no? Porque ahorita son 11, yo diría que 4 años más, orando y pidiéndole a Dios su guía, y compartíamos con las personas que orábamos, y la gente empezaba a orar con nosotros y apoyarnos, y empezamos a ver la opción de si un doctor de mi iglesia nos hizo el comentario de que si tuvieran cáncer, irían con un doctor, ¿no? Entonces, él decía, yo no lo veo mal en que ustedes vayan con el doctor porque lo que tienen es un problema de salud. Entonces, pues empezamos, pero empezar los procedimientos de fertilidad es muy difícil, es mucha decepción, es mes tras mes, es yo tomar muchas hormonas, no sentirme como yo, es creer que voy a tener bebé. Y nosotros pasamos dos procedimientos donde pensábamos que iba a quedar embarazada y no quedé. Y lo compartí con mucha gente y fue muy difícil, fue un tiempo muy difícil para mí. Más aparte, mi familia cercana estaba pasando por cosas difíciles a la vez. Y no soy una persona muy triste o depresiva, pero yo diría que en ese tiempo por mí, luché mucho con Dios. Luché mucho y sentí que mi oportunidad de tener familia ya se fue y lo perdí otra vez, ¿no? O sea, lo tuve que vivir esa pérdida cada vez que Dios decía que no. Y decidimos nosotros decir, ¿sabes qué? Hicimos lo que pudimos, vamos a servir a Dios, vamos a seguir adelante y vamos a confiar que Él tiene su plan y su propósito. Y eso fue hasta el año pasado. Y el año pasado, no sé, la verdad, creo que fue Dios el que me estuvo. Yo estaba muy desanimada. Yo decía, nunca más, ya. Ya que sea Dios, pero yo nunca más voy a volver a pasar por esos tratamientos. Y no sé, como que Dios me habló en cuanto al temor, en que no debo tener temor, en que debo de confiar en Él. Y creo que sí temía esa tristeza en mi corazón, temía el dolor, temía volver a pasar por lo mismo. Y Dios me decía, no, no temas, no temas, yo estoy contigo, voy contigo. Y no sé si Nef estaba muy convencido, pero como Dios me habló a mí, pues Nef me siguió ahí lo que quería, lo que Dios me estaba hablando, ¿no? Y me apoyó en tomar la decisión de volver a intentar. Y pues la verdad fueron 6 meses de intentar y de volver a estar ahí, pero Dios nos acompañó en una forma hermosa, como ahorita estamos delante de una iglesia. Nef compartió todo el proceso con la iglesia, le fueron los primeros en enterarse casi de todo lo que pasaba, oraban por nosotros cada semana y cuando yo me sentía que ya no daba más, pasamos por el procedimiento y gracias a Dios puedo darle toda la gloria y toda la honra y le compartimos a David antes, pero gracias a Dios después de 11 años tengo 3 meses de embarazo, gracias a Dios. Gloria a Es Dios, fuerte. qué lindo. Larga historia para contestar tu pregunta, pero lo comparto por si alguien también está viviendo lo mismo, que nos busquen, que nos hablen y nos encantaría acompañarlos y entendemos y sentimos lo mismo, entonces que podamos apoyarles y estar orando. Hay muchas personas que oraron por nosotros y caminaron con nosotros y es de mucha ayuda. Entonces no se sientan solos y no vivan esa experiencia de dolor solo. La verdad que me impacta a mí lo que contaste, es ese proceso que solamente ustedes conocen, Alisa, vos, y que lo siente solamente aquellas personas que están pasando por eso. El dolor, hacerle pregunta a Dios, y imagínate gente que aún no conoce al Señor también, que se preguntará por qué pasa esto. Y que ustedes lo ven desde la perspectiva y que bueno, ahora viene un bebé y están felices. La verdad es que sí, seguramente va a ser algo que va a redundar para la gloria de Dios y que va a ser gente que se va a acercar a ustedes a compartir y abrir el corazón, porque debe ser difícil, ¿no? Este tema. Así que muchas gracias por compartirnos este testimonio, para mí impactante, ¿no? 11 años
que me hacían acordar Ana. Creo que varias veces habrá pensado ese, ¿no? Sí, así es, y pues el corazón que muestra Ana, ese corazón de, yo creo, cada mujer que no ha podido, ¿no? Y ella lo describe tan, tan hermoso, pero tan real también, también llorando y pues parecía loca, ¿no? Y pues a veces así estamos. ¿Y sabemos el varón, nena? Aún no Todavía sabemos, no. no, Todavía todavía, otro mesecito o algo, pero lo avisaremos en las redes cuando sepamos. Claro. Bien. Varón. Amén. Vale. Amén. Amén. Yo digo que salga sano, es lo único que digo. Él sí quiere varón. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué proyectos? Cuéntenos un poco también, qué lindo. ¿Qué proyectos hay futuro también acá hacia adelante? Bueno, en familia, con la familia de Dios. ¿Qué proyectos están forjando, están viendo hacia adelante? Si hay alguna visión, algún sueño que están teniendo en este aspecto, en estos tiempos. Pues sí, Dios nos ha dado una visión muy clara en lo que queremos hacer con la iglesia y con la comunidad, ¿no? Algo que nos apasiona mucho es trabajar fuera, hacia la comunidad. Entonces, como les comentábamos, teníamos antes una academia de fútbol y la verdad que vimos grandes resultados, vimos gente llegar a conocer de lo que Dios hace. Y es un medio para poder relacionarnos de una mejor forma. Entonces, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón es orar para poder tener un centro comunitario. O sea, un lugar en donde los chavos puedan ir a hacer deporte, a aprender idiomas, a aprender música. Entonces, es algo que aún está, pues, en nuestros corazones. Y obviamente, la plantación de iglesias es algo que también tenemos bien presente. Y es algo que pues ahorita estamos orando para poder proyectar en años siguientes, ¿no? Yo creo que ahora como les comentábamos, pues estamos trabajando apenas como cabeza de una iglesia, entonces estamos tratando de formar personas, establecer bases y ya después empezar a trabajar hacia afuera, ¿no? Ahorita estamos más enfocados en este año en lo que es trabajar hacia adentro, para formar líderes, para tener buenas bases para ya después poder expandernos más, ¿no? Entonces, dos proyectos principales son esos. Número uno, el centro comunitario. Y número dos, pues empezar a ver para afuera y pues plantar iglesias. Es algo que tenemos ahí bien, bien cimentado en el corazón y en la mente. Seguramente ustedes ya tienen en esta experiencia que ya tienen como estar al frente unos meses, pero ya venir trabajando hace un tiempo con la iglesia como líderes. ¿Qué piensan ustedes hoy por hoy mirando así para atrás y no proyectándose hacia adelante, que hace que una iglesia crezca? Ustedes seguramente, ¿qué consejo dan? ¿Qué hace que una iglesia pueda crecer? Yo sé que, obvio que tiene alguna, en su corazón un principio bíblico, pero ustedes, ¿qué vieron en este tiempo, según la experiencia que tuvieron ahí en México? ¿Qué hace que una iglesia pueda avanzar, crecer, desarrollarse y crecer en el Señor? Hijo, bueno, yo te voy a hablar desde el punto de vista de un pastor de jóvenes, que es lo que más he estado trabajando. Entonces, lo que hemos visto es, el Señor Jesús siempre fue intencional con sus personas cercanas, ¿no? Con sus discípulos, siempre tuvo esa intencionalidad con ellos. Y yo creo que algo que hemos visto que hizo una gran diferencia en los grupos de jóvenes en los que hemos trabajado ha sido la intencionalidad de realmente preocuparte por esa persona, de realmente mostrarle que tienes interés, que le amas. Y cuando esa persona ve eso, esa misma persona lo va reflejando con otras y se va creando una hermosa comunidad en la que por la intencionalidad y por la comunidad que hay, va jalando otras personas externas, va jalando más jóvenes de fuera, y eso al final de cuentas va a traer que los jóvenes que llegan, tarde o temprano, van a traer también a los papás, y es algo que hemos visto de primera mano, ¿no? Que si tienes un buen grupo de jóvenes en donde formas líderes que realmente se preocupen por ellos y los busquen y les disipulen y les muestren el carácter
de Cristo, ellos mismos van a traer otra gente y se va a seguir como replicando. Entonces, desde mi perspectiva, hasta ahora, hemos visto que eso funciona pues demasiado, ¿no? El mostrarle al joven que le amas, que lo quieres y que él tiene que hacer lo mismo con otras personas. Y ellos mismos invitan a sus mismos amigos de los colegios, de ahí del barrio, y eso hace que una iglesia vaya creciendo. Y es lo que hemos visto, bueno, yo pues, desde mi perspectiva. Sí, hemos ahorita la iglesia en dos palabras, tratar de que todo ministerio gire alrededor de ser relacional, intencional, ¿no? No hacer las cosas nomás porque sí o porque siempre se hicieron, o hacer una reunión, por ejemplo, de mujeres, pero tener un tiempo donde las mujeres pueden ser intencionales la una con la otra, donde es algo relacional y no solo la prédica, que sí hay, pero que también hay cosas relacionales, ser intencionales, relacionales. Y hemos visto mucho cómo, no sé si ha crecido, pero sí ha crecido la iglesia aún desde que nosotros estamos, pero también hemos visto el vínculo más fuerte, y pues es lo mismo que dijo Nef, eso después ayuda a que puedas traer más personas y que se sienten bienvenidos y que quieran estar en la iglesia. Entonces puedes predicarle a muchas personas, que obviamente es lo que hace que puedan aceptar a Cristo, pero si en la iglesia no se sienten recibidos, no se sienten amados, pues no van a querer seguir y no va a crecer, va a quedar ahí eso. Entonces creo que esas dos palabras es lo que hemos nosotros enfocado ahorita en la iglesia, y ha sido algo muy bueno para nosotros. Excelente. ¿Cuáles son los versículos favoritos de Alisa y de Neftalí? Versículo favorito. Bueno, pues, es el tuyo, pero se ha hecho como de nuestra familia. Mi versículo favorito está en Hebreos 10:39. Uh-huh. Y dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Entonces, sabemos que Dios está con nosotros a pesar de los momentos difíciles, y tenemos siempre en la mente no retroceder. No volver a nuestra vida pasada, a nuestro viejo yo, sino seguir todo el tiempo hacia adelante, enfocándonos en lo que se viene y en lo que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Obviamente siempre de la mano de Él, ¿no? Entonces, ese ha sido como nuestro lema: no somos de los que retrocedemos, no vamos para atrás, no volvemos para atrás. Y no ha sido fácil, pero ahí vamos. Sí, el mío es del Salmo 37:4. Es un versículo muy conocido, pero es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a lo mejor es muy común, pero yo le viví cuando fui a Argentina. Decidí deleitarme, decidí ir y dedicar mis años a Dios, y la verdad me dio, no mis planes, pero me dio más allá de lo que yo pensaba. Y me dio, la verdad, los deseos de mi corazón, y sé que estoy donde Dios me quiere, pero porque decidí servirle, decidí dedicar mi vida a servirle a Él, y Él me dio los deseos de mi corazón. Entonces, lo he vivido y lo he visto, y por eso significa tanto para mí. Bien. El perrito quiere entrar a la entrevista también, así que capaz que le hacemos un par de preguntas. Y está ahí. ¿Cómo llama el perrito? Tuve que cerrar la puerta porque vino a ladrarnos el perro. Creo que tiene hambre. Le hago unas últimas preguntas ya. Pasa tiempo volando, pasó volando, conversando, charlando, dialogando un poco acá en la entrevista. ¿Qué es lo que se llevaron de Argentina? Ya viendo en retrospectiva para atrás, que en esos años primero de jóvenes que llegaron acá, y ya creciendo ya, pero ¿qué se llevaron de acá? Una o dos cosas, cuéntenos, que esto aprendí en ese tiempo que Dios me trajo acá a Argentina, que yo estoy acá en Argentina. ¿Pero sí. Qué se llevaron de acá? ¿Qué les enseñó Dios acá en este tiempo? En ese tiempo. Ay, wow. Pues es difícil. Yo creo que para mí, algo que me llevé y que me quedó muy marcado fue la pasión que tienen. Y obviamente yo la puedo comparar con la pasión que tienen por el fútbol, ¿no? O sea, ustedes están en otro nivel, obviamente. Pero ahí en el lugar en donde nos conocimos, David, en donde estudiamos, vi gente que tiene la misma pasión por el fútbol que por las cosas
de Dios, y que cuando se entregan al 100 y lo hacen con todo. Entonces fue algo que pude ver en muchos de los que estuvieron ahí. Dije, estos tipos están locos, o sea, con el fútbol, pero esa misma pasión la pudieron trasladar a las cosas, pues, espirituales, y fue algo que me quedó muy grabado, ¿no? Esa pasión que pues tienen por eso, y dije, bueno, con esa misma pasión tenemos que servir al Señor, con esa misma pasión tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y fue algo que a mí me quedó muy grabado de Argentina. Sí. No sé a ti. Yo no tanto de los argentinos, perdón, pero Dios me regaló amistades y personas como ahorita. O sea, no nos contactamos mucho, David, pero sabemos que tenemos una amistad sincero. De vez en cuando nos escribimos y tenemos los mejores deseos y fuiste parte impactante de la vida de Neftalí. Para los que no saben, compartieron cuarto y todo el tiempo se ponían de rodillas a orar. Y yo creo que las amistades con las que yo me fui de Argentina, yo tengo un grupo de amigas y todavía compartimos motivos de oración, tenemos un grupo de WhatsApp y todavía estamos contactándonos, platicando, obviamente no como antes, pero Dios me regaló amistades sinceras, reales, que me ayudaron a crecer, que me desafiaron y que la verdad son de mucho tiempo, o sea, son que como 12, 13 años desde que salimos del instituto y aquí seguimos sabiendo poquito, pero siguiendo en contacto y teniendo, pues, muy animándonos Claro. los unos a los otros, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante y es lo que más me traje conmigo y todavía lo tengo, son esas amistades que significaron muchísimo para mí, que fuera del instituto fue muy difícil formar. O sea, sí tengo poquitos amigos de la iglesia, pero la verdad los del instituto fueron los que marcaron mi vida y siguen siendo una parte muy importante de mi vida. Bueno, y hablando de amistades, pues uno de mis mejores amigos es argentino, Facundo, y hace 3 meses me lo traje para acá a México. Entonces, él está aquí en México trabajando con nosotros aquí en la iglesia. Entonces, Espectacular. sí. fue algo que sí Pues marcó sí, mucho. las Entonces, sí, las amistades amistades. que Dios nos regaló. Qué lindo. Como le decía hace rato, qué lindo ver en retrospectiva el saber lo que Dios empezó, cosas que nos habló, que nos dijo, que nos recordó. Y que ahora pasando el tiempo sigan fieles, ¿no? Sigan perseverando, sigan permaneciendo en las cosas que han aprendido y aún queriendo crecer y avanzar hasta que el Señor venga o nos venga a buscar, permanecer en las cosas que hemos aprendido. Pero nosotros estamos esperando que Cristo regrese, nos arrebate en cualquier momento o nos lleve, ¿no? Claro. Si ustedes tuvieran supieran que tienen el último minuto de vida dentro de poco, ¿qué cosas harían? ¿Qué cosas dirían? Es más, ¿qué dirían a la gente que lo escuche como recuerdo? Ay, Dios, eso sí es una buena pregunta, David. ¿Qué pregunta? Los quiero hacer pensar antes que terminemos esta entrevista. Claro, uno difícil va a cerrar. Pues es una buena pregunta. Yo creo que sería, al final de cuentas, tratar de mostrarle a la gente lo que Dios hizo en nosotros. Porque creo que, hablo por los dos, hemos visto la gracia del Señor de una forma impresionante, ¿no? Entonces es tratar de mostrarle a las personas que una vida sin Dios, pues no tiene sentido, ¿no? Como dijo Salomón ahí en Eclesiastés al final, ¿no? Él dijo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, ¿no? Entonces, yo soy una persona que bromea mucho, pero cuando bromeo trato de también que se queden con algo, ¿no? Entonces, yo creo que les diría, mira, si no crees en Dios, tienes que ver a mi esposa y mi cara. Aquí lo que ves es la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué más prueba quieres de que Dios es bueno con nosotros y que tiene un mensaje para ti? Mira, ahí está, ¿no? Entonces, eso sería como mis últimos momentos. Miren, Dios ha sido tan bueno conmigo.
tan misericordioso que me ha dado lo que no merezco y todos los días me recuerda su gracia al levantarme y ver esta carita, ¿no? Entonces, eso haría yo. Sí, yo creo que el mío va con eso, en el hecho de no dudar, ¿no? Hay tiempos muy difíciles, hay momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos el camino, no vemos, no entendemos, no nada, donde realmente cuestionamos y dudamos de Dios, pero Dios es, recién una frase que me encanta, Dios es más fiel que el mismo sol que se levanta cada mañana, y Él es fiel en nuestras vidas, y a veces lo decimos, ¿no? Él es bueno, Él es fiel, pero cuando lo vives y lo puedes palpar, la verdad para mí eso es algo que yo tengo muy presente y tuve que vivirlo aún antes de ver las respuestas de Dios, pero los he visto tanto que yo recordaría a las personas que no creen en Dios a creer en Dios y a saber que Él sí existe, y los que sí, a no bajar los brazos, a no dudar de Él y a seguir confiando y seguir fortaleciendo su fe en Dios, porque vale la pena y Él nos muestra y Él es fiel todos los días. Genial. Y bueno, al ser ustedes, también pregunta para finalizar, como mensaje final, ¿sí? También esta pregunta de que le hice anterior, pero yo sé que llevan un mensaje. Cada pastor está comprometido con Dios, cada líder de iglesia, como están al frente ahora de una iglesia que Dios los puso en estos meses, como pastores principales. ¿Cuál es el mensaje que llevan a la gente? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le dicen a la gente para que conozcan a Dios? Cuéntenos eso un poco, ustedes como están metidos con tanta gente también. ¿Cuál es el mensaje que le entregan a la gente para que puedan llegar a su conocimiento? Pues obviamente tratamos de compartir que todos estamos perdidos. O sea, sin Cristo en nuestro corazón no tenemos hacia dónde ir, no tenemos una esperanza. Y obviamente, pues sin Él estamos condenados a una eternidad separada de su presencia, ¿no? Entonces, es algo que nosotros lo hemos entendido y lo entendimos, que no somos buenos, y por más buenos que seamos, no tenemos salvación si no es por medio de lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros, ¿no? Y es lo que tratamos de enseñar y de compartir a las personas que nos vamos topando en la vida, ¿no? En el fútbol, donde yo juego fútbol, en la tienda donde ella va a comprar huevo, etcétera. Tratamos de demostrar el amor y la misericordia de Dios, que se ve reflejado obviamente en el sacrificio que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos conocerle y para poder tener obviamente una vida eterna con Él cuando ya no estemos en este mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de compartir en todo momento. Sí, que Cristo cambia vidas, y si lo hace, Él puede cambiar y somos diferentes por Él, ¿no? Muchas personas que conocemos que no conocen de Dios, dicen que somos diferentes y o alegres o no sé, algo dicen que tenemos, y pues eso queremos que sepan que solo es por Dios, no es por algo que nosotros tenemos. Entonces, qué lindo saber eso, que la gente puede ver en ustedes que hay algo diferente. Y bueno, los que conocemos la Biblia sabemos que la presencia de Dios, la presencia de Cristo, eso es lo que marca la diferencia, porque somos todos iguales ante los ojos de Dios, pero lo que marca una diferencia es tenerlo o no tenerlo a Él, ¿no? Claro. Sí. Y qué lindo que saber que Dios lo está usando poderosamente, lo está usando a la medida que Él quiere, y está dando crecimiento. Y le agradezco desde ya estos minutos, regalar este tiempo de su día, y estar dispuesto a hacerles preguntas, hacer una entrevista y que puedan ustedes abrir el corazón, tanto como la compartieron del bebé que viene en camino, de su historia, de cómo se conocieron, de su pasar por Argentina y de todo lo que Dios está permitiéndoles vivir ahí en México, en esa zona de Guadalajara. Así que muchas gracias. Quiero de mi parte mandarle un gran saludo a ustedes, un abrazo grande a la iglesia ahí en Guadalajara. Y si me llego a escapar por ahí alguna vez, me voy a pasar por ahí. Tomo unos mates. Acá tienes tu casa, sí. Ya sabes.
Así que dejen unas palabras finales de despedida, de salud, saluden a gente que puede llegar a verlo tanto conocido como no conocido también. Sí. Pues para mí, muchas gracias. Gracias por este tiempo, por escuchar. Y si algo podemos ser de ayuda o animar, saber que no están solos, que Dios primeramente va con ustedes y que también hay personas a su alrededor que los ama mucho. Y si necesitan algo, aquí estamos también para ayudarles y apoyarles y ayudarles a seguir caminando con Dios como Dios nos ha ayudado a hacer hasta ahora. Entonces, muchas gracias por este tiempo y por escucharnos. ¿Sí? Que el Señor los bendiga y gracias también por el tiempo. Y como ya dijo mi esposa, estamos para lo que necesiten acá en Guadalajara. Cualquier cosa nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Y bueno, somos jóvenes, pero tenemos, bueno, creo que todavía somos jóvenes. Y 30 y pico todavía tiene, así que no, son jóvenes. 35 y 36. Eso creemos. Todavía me siento joven, entonces estamos para lo que uno necesite. Y gracias, David, por el tiempo y por poder Sí. compartir nuestras historias contigo y con toda la gente que pues sigue lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, David. No, gracias a usted. Todo sea para la gloria de Dios, como siempre decimos, y que así sea. Gracias, Anef, gracias, Alisa. Yo quiero saludar a todos y desde ya muchas gracias por estar este tiempito. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche ya cuando lo vean, sea mañana, tarde o noche. Y bueno, nos vemos la próxima. También una próxima entrevista con otras personas que podamos conocer sus testimonios, sus vidas, en esto que queremos hacer que se llama Conectado a Entrevista. Un abrazo grande, muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Nos vemos. Bye.